back, you put your hands in there. Just like that, yeah, you're famous in there. Do that, and make it rain over here. Happy earth day, cause you're quaking over here. It's getting wild over here. It's getting loud over here. A big crowd over here. First day, just you over here. Lay up, lay up, ladies, get to wait up. Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Le saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. El poderosísimo Real Madrid se estará cruzando ante el... Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Idriss Gueye. Bernat. Mbappé. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Con la pelota Carvajal. Ahí va Bale haciendo camino. Bale. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este. Y así le pega la pelota. Era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Keylor. Idriss Gueye. Edinson Cavani. Esta puede ser buena. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Gareth Bale. La está esperando Vinicius. ¡Gol! Preciso cabezazo. Lo mandó a guardar hasta el fondo. Gran jugada con un final inmejorable. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Marito, qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Pasa! ¡Keylor gigante! El balón sigue. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Rafael Varane. Y saca la pelota hasta el otro costado. Kroos. Frustra en el balón de Kroos. Bernat. Marquinhos. Draxler. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Y lo hace Barreto! ¡No más! ¡Estar a uno de empatarlo! Hay que tener fe y seguir para adelante. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro que muestra la amarilla y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Rafael Varane. Marcelo. Esto es de no creerle, erró al arco maestro. Hola, veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera. Thiago Silva. Marquinhos. Idriss Gueye.
Edinson Cavani. Draxler. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ese es Bale. Kroos. Se queda con el balón, el arco está cerca. ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro. ¡Gol! A buscarla adentro, el gol que refleja los beneficios de la presión alta constante. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Edinson Cavani. Draxler. Hazard. Gareth Bale. Pase desperdiciado de Hazard. Están presionándolo en el fondo. Este resultado a mí me deja muy sorprendido. La diferencia en realidad no es tan amplia, pero eso igual no quita la derrota. Estamos viendo un Paris Saint-Germain totalmente distraído. No encuentra en el juego. Queda tiempo todavía. Queda tiempo, mucho tiempo para revertir la situación, pero hay que mejorar. Eden Hazard. Esto puede terminar en gol. Puede meter el centro. Balón que va al segundo palo. Ojo que se viene, hay bandera levantada. Draxler. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ah, no, se le pasó. Esta es, ahí está. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. El árbitro señala el final del primer tiempo. Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar. Llega cortando bien y recupera. Balón por el costado para el Real Madrid. Ese es Bale. Marcelo. Rafael Varane. Atacan por los costados. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Neymar que intenta hacerse espacio. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Eden Hazard. Así es como el Madrid regala la pelota. Ahí la lleva Neymar. Cavani. Ramos cortando el juego. Neymar, 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 le va a pegar. Ese es Bale. Posibilidad de la contra, ojo. Siguen con la posesión de la pelota. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Edinson Cavani. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. Va atrás el centro y bueno. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Cuidado con esto, puede ser. Y ahí siguen, continúan muy cerca. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Lo vio el arquero adelantado y la quiso cucharear.
Habrá que practicarla más durante la semana. Marcelo. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Marcelo. Cross. Ángel Di María. Neymar. Mal pase de Neymar. Abre la cancha. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Mbappé. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Bale espera larga. Se saca la pelota de encima. Bien el árbitro que no compre. La pelota que sigue. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Marcelo. ¡Ay! Tiro libre para el Real Madrid. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Thiago Silva. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Mbappé, ojito, es Neymar quien la lleva. Han interceptado la pelota de Neymar. Luka Modric. Modric. Benzema. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ángel Di María. Mbappé. ¡Pelota al palo! ¡Espantoso lo del arquero! ¡Lo estoy viendo y no lo creo! Se ve presionado en el fondo. ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Ataja Courtois y sigue el juego! Marcelo. Eden Hazard. Ahí se viene y si se libera clava. Marcelo. Hazard. No puede mantener el balón el PSG. Marcelo. Defiende bien para recuperarla. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Este es de Marcelo. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ese es el pitazo final. Ganar estos 3 puntos contra uno de los máximos rivales. Además, le servirá para comenzar con mucha confianza. Marito, arrancábamos el partido poniendo la lupa sobre Neymar. ¿Qué te ha parecido hoy? Bueno, es lamentable, pero hay que decirlo, Fernando. Hoy no existió. Gareth Bale. Le está esperando Vinicius.